Los saludo con mucho gusto, espero que estén muy bien. Miren, ya la ve estos chilitos. Pues ahora me falta cortar una cebollita de aquí. Y la lavo. Le pongo aceite a esta cazuelita. Y corto un pedacito de cebolla. Y este dientito de ajo los voy a poner a asar. Y voy a poner estos chiles a asar. Un chile pejón. Son dos jalapeños. Muy bonitos. Nomás eso es porque no quiero que esté tan picoso el chile. Tan picosa la salsa. Miren, esto es lo que ocupo para hacer un almuerzo de los que acostumbramos siempre aquí en la casa. Es bien fácil, bien sencillito, pero muy bueno, bien sabrosito. Bien rápido que se van a hacer estos tomates. La cazuela ya está caliente. Le voy a poner los frijoles. Y con estos. Y luego le ponemos los demás frijoles. Y estos ya casi están asados. Tomate, ya me va a tocar sacarlos. Y están bien asaditos, miren. Los saco aquí en este platito. El ajo también ya está, la cebollita. Ya le puse allí todos los frijoles. Y ya saqué los tomates y los chiles también ya están bien asaditos. Miren, ya voy a empezar a molerla. Aquí toda la cebolla. La cebollita asada y el ajo. Así como cuando se asa, queda curiosita, por eso es que la corto así con el cuchillo. Aquí tengo estos chilitos todos. Así voy, empiezo por este, miren. Este perón lo voy a poner así todo, pero como hay muchos tomates, no va a quedar tan picoso. Miren, pero ustedes no les gusta mucho el chile, mucho, mucho picoso, pues ponen menos, un saborcito. Y queda muy bueno, un saborcito así bueno. Pero estos chiles perones también, sus bolitas no son tan picosos. Los que son picosos son los que hay así larguitos. Esos son más picosos que estos, pero... Pero ahorita, como tiene mucho tomate, va a estar bien bueno. Aquí en el rancho decimos, ay, para almorzar un chilito molido de molcajete. Ay, más tajadito y un buen sabrosito. Ya quito esta cazuelita porque ya están bien frititos estos frijolitos. Entonces, así, miren. Hasta se antoja para un taquito, mírenlos. Sean chulos de bonitos, bien buenos. Pero ya dejé ese chilito ya ahí martajado, pero sabrosito. Y ya voy a empezar a hacer tortillas para hacer lo demás que me falta. Aquí haciendo ejercicio en el metate. Les hago partiditas para que se les meta un poquito la salecita y ponerlos a asar. Aquí una untadita de sal. Los
Los palitos ya están bien asaditos, miren. Bien cociditos, ya los voy a sacar. Eso se quiere despegar del comal, pero miren, están bien asaditos. A ese le falta un pedacito que se hace y pues ahí lo dejo otro ratito. Y aquí, ya pues ay, ay, ay. Ah, pues es que está mal este penquita. Por eso. Esperar que se caliente la sartén. Voy a poner, los huevos ya están bien lavaditos. Entonces ahora los voy a partir. Unos granitos de sal aquí encima. Ya voy a sacar estos huevitos estrellados. Qué bueno. A mí me gusta la yema cocidita, por eso la dejé que hirviera más. Dejé más ratito. Ahora estos nopalitos. Un plato bien, bien bueno. Salsita martajadita, unos huevitos bien rancheros, miren, y les voy a adornar. Aquí tengo quesito, aquí desmoronadito, sus frijolitos y el chilito. Con tortillas calientitas vamos a probar estos huevitos que se ven tan buenos. Y aquí me siento. Está, que nomás probaran. Bien bueno, y una mordidita al nopalito. Nomás me faltó una agüita, un tecito, un cafecito, pero ahorita me lo voy a hacer para que hagan este almuerzo bien mexicano. Les va a gustar mucho. Yo me despido de ustedes, los quiero muchísimo. Que Diosito los bendiga y síganme mirando.